La Secretaría de Seguridad investiga el paradero de los artesanos poblanos desaparecidos en Tamaulipas. Cae el primer presidente municipal en Puebla. El Congreso le revoca el mandato. Tras un mes de conflicto religioso en Texmelucan, católicos y cristianos alcanzan un acuerdo. El gobernador de Puebla se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania en ese país. El Congreso del Estado decidió revocar el mandato del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loesa Amador, por no haber podido comprobar 20 millones de pesos. Tras esta decisión, los diputados locales decidieron que se hará cargo de la presidencia municipal Pedro Jiménez López, presidente municipal suplente, y en los próximos días será notificado. Después de un conflicto religioso entre católicos y cristianos que se extendió por más de un mes allá en San Rafael Tlanalapan, en San Martín Texmelucan, hoy hubo un principio de acuerdo. El titular de la dependencia, Fernando Manzanilla Prieto, dijo que parte de los acuerdos consiste en la reubicación del templo cristiano localizado en esa comunidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, recibió al gobernador del estado, Rafael Moreno Valle. Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre el entorno económico mundial, el clima social en Europa y también en México, el cambio climático, la globalización, las relaciones culturales y comerciales entre ese país y nuestro estado de Puebla. El secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, dijo que el estado de Puebla se encuentra blindado ante las condiciones de inseguridad que se viven en entidades vecinas como Veracruz y también Guerrero. Anticipó que ya se realiza una investigación acerca del paradero de los artesanos poblanos desaparecidos desde hace días allá en el estado de Tamaulipas. ¿Hay alguna información con relación a la persona que fue la que los trasladó? Bueno, pues estamos buscándolo para platicar con él y que nos dé algunos otros elementos. Por supuesto, estamos preocupados de lo que les pasa a nuestros paisanos. Se recupera la producción de café en el estado de Puebla. Para este año se espera que haya unos 250 mil quintales, lo cual ubicaría a la entidad poblana como el tercer estado de la República en cantidad de producción del aromático. Este día fueron expuestas 19 empresas locales en el centro de convenciones. Yo te diría que el mayor estímulo a la producción es el mercado. Afortunadamente el mercado internacional está muy bien en precios y eso está haciendo o motivando a los agricultores a que generen más inversión en café. Y por otro lado tenemos este tipo de eventos que lo que se hace es generar una mayor demanda, una mayor preferencia por el café poblano. Al presentar ante diputados integrantes de la Comisión de Salud del Congreso del Estado el nuevo modelo de abasto de medicamentos, el secretario del ramo, Jorge Aguilar Chedraui, aseguró que por fin el próximo año se surtirá al 100% los medicamentos y quedará abatido el rezago encontrado. Al día de hoy tenemos ya un contrato vía licitación pública, más de 700 millones de pesos, pensando en los máximos contratados, que nos van a abastecer 12 meses calendario de las 350 claves de medicamento. La información hasta aquí. Recuerde la jornada noticiosa minuto a minuto en www.periodicodigital.com.mx. Gracias por su atención.